Pero mi salida del canal, pues, iba a cumplir casi 10 años. Me gusta decir 10 años porque... No le gustó lo que hizo Adrián Marcelo. No estaba bien construido el patán. Se pasó la línea. Y me fui porque creo que ya también todo esto que platicaba me empezó a generar una como especie de monotonía. Tiene que hablar Javier Rincón o el presidente de Endemol y dar su versión de los hechos, porque acá... Yo comencé a tener medio bronquillas con el departamento de ventas. Ya mandaron silenciar a todo Televisa, pero están pagando justos por pecadores. ¿Qué? Ahí fue mi principal discrepancia. Sí, me y empezaron a ponerme una especie de presión a través de la producción. Esta es la razón de que el alto en mando en Televisa esté furioso. ¿Pagan justos por pecadores en la casa de los famosos? Señores, algunos ya han perdido su trabajo. El alto mando de Televisa, encabezado por Emilio Azcárraga, está extremadamente enojado, y la situación está escalando rápidamente. Todo comenzó cuando 5 camarógrafos y 5 editores fueron despedidos de la casa de los famosos. La razón es no haber editado ni enfocado correctamente los momentos complicados protagonizados por Adrián Marcelo, quien ha estado en el ojo del huracán. Estos despidos, sin embargo, parecen ser una cortina de humo, ya que la persona a la que realmente deberían estar buscando es a la productora Rosa María Noguerón. Pero, ¿por qué están cubriendo esta situación de esta manera? ¿Por qué se está protegiendo tanto a Adrián Marcelo? La situación ha llegado al punto en que todos los programas de Televisa han sido silenciados. Se les ha ordenado no hablar sobre Adrián Marcelo, ni tocar temas relacionados con el agravio en contra de las mujeres. Cualquier programa o presentador que mencione algo al respecto, podría enfrentar sanciones, y no solo eso, también patitas para la calle. Esto ha generado una enorme controversia, ya que muchas personas dentro y fuera de la televisora se preguntan por qué se está protegiendo tanto a Adrián Marcelo. Según diversas fuentes, incluidos periodistas como Jorge Carvajal, Emilio Azcárraga tuvo una junta urgente con los ejecutivos de Televisa. Se dice que el enojo de Azcárraga no solo tiene que ver con los comentarios de Adrián Marcelo, sino con el impacto económico que esto podría generar en la empresa. Y es que, cuando las marcas comenzaron a retirarse de la casa de los famosos, el inconveniente pasó de ser un simple escándalo a una difícil situación financiera. Esto es clave para entender por qué ahora están tomando medidas tan drásticas, cuando en el pasado Televisa nunca tuvo mayores inconvenientes en mostrar programas con agravios físicos, pleitos y contenido polémico. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué Adrián Marcelo? ¿Por qué la productora Rosa María Noguerón defendió tanto su presencia en el reality show? Según reportes, dentro de la junta de Televisa se señalaron mutuamente Rosa María Noguerón y Kiren Miret, quien también está involucrada en la producción a través de Endemol. Ambas productoras parecían tener diferentes opiniones sobre la inclusión de Adrián Marcelo en el programa. Noguerón supuestamente abogó fuertemente por él, mientras que otros dentro del equipo de producción estaban en desacuerdo. Esta falta de consenso ha resultado en una situación caótica, donde nadie quiere asumir la responsabilidad de lo que ha ocurrido. Lo que realmente llamó la atención fue cuando Wendy Guevara, otra de las participantes del programa, reveló que el propósito principal de la Casa de los Famosos es que los participantes disputen entre sí. Este formato de pleito constante no es algo nuevo, pero lo que ha sorprendido a muchos es la línea que Adrián Marcelo cruzó, una línea que incluso en el mundo del entretenimiento tiene límites. Los comentarios y comportamientos de Marcelo fueron tan extremos, que no solo ofendieron a los espectadores, sino también a las marcas que patrocinaban el programa. Emilio Azcárraga y el alto mando de Televisa están enojados, porque este escándalo ha afectado directamente su bolsillo. Las marcas han comenzado a retirarse, y la presión sobre la cadena televisiva es mayor que nunca. Como resultado, se están buscando culpables, y ya ha habido despidos dentro de la casa de los famosos, pero parece que el verdadero inconveniente aún no ha sido resuelto. Rosa María Noguerón está en la mira, pero también se dice que Endemol está siendo investigada por su participación en la toma de decisiones del programa. La verdad, no tendría por qué aclararte. No quiero adelantarme, pero... pues la neta sí me interesa salir contigo muchísimo. Sale una fuerte denuncia de por parte de una exnovia de Adrián Marcelo. Estás agüita, sé que estás pensando en otras cosas y tal vez en eso no, pero sí me gustaría transmitirte seguridad. Ya te había dicho
pues que mi trabajo es medio peculiar y justo. Fui víctima de acoso y en más de una ocasión. Mis agresores son Adrián Marcelo, en el año 2022. Cuando me ilusiona mucho salir contigo y seguir saliendo y conociéndote. Porque Adrián Marcelo no es la primera vez que se ve envuelto en un tema de pues violencia hacia la mujer, amigos, así como es. Pues eso es lo que me interesa mucho blindar, o que no te entre inseguridad y eso. O sea, no sé, solo lo tengo en la mente, pero en la noche lo platicamos. Se filtran audios y pruebas contundentes que pueden dejar divorciado y tras las rejas a Adrián Marcelo. En los últimos meses, han salido a la luz testimonios y pruebas que exponen su comportamiento ofensivo, tanto dentro como fuera del programa, lo que ha llevado a muchas personas a cuestionar su verdadera personalidad y su moral. El relato de Carolina Lerma, exnovia de Adrián Marcelo, ha provocado una gran polémica al compartir públicamente su testimonio sobre la ofensa que vivió durante su relación. Lerma menciona cómo fue afectada por el acecho y el hostigamiento en múltiples ocasiones, y cómo el perjuicio psicológico que esto le causó la ha afectado profundamente. Lo que resalta en su exposición es la valentía de alzar la voz y compartir su experiencia, a pesar de las posibles críticas públicas. A través de redes sociales, Lerma detalló que en 2022 tuvo una relación con Adrián Marcelo, quien ya estaba comprometido con otra persona. Lo que comenzó como una relación, terminó en una serie de situaciones intolerables, que culminaron en un episodio donde, según su testimonio, fue forzada a vivir una experiencia traumática y humillante dentro del coche de Marcelo. Las declaraciones de Lerma han provocado una ola de reacciones mixtas. Algunos seguidores de Adrián Marcelo han cuestionado su credibilidad, alegando que todo esto podría ser un intento de ganar fama. Sin embargo, el comportamiento de Marcelo dentro de La Casa de los Famosos deja ver actitudes misóginas y complicadas que dan fuerza a los señalamientos. En el programa, Marcelo se mostró como una persona que utiliza el agravio psicológico para manipular a sus compañeros y compañeras, lo que no solo refuerza las quejas en su contra, sino que pone en evidencia la forma en que este tipo de tratos repulsivos pueden pasar desapercibidos o ser minimizados. Uno de los momentos más impactantes en el testimonio de Lerma fue cuando decidió compartir audios donde se escucha a Adrián Marcelo insistiendo en salir con ella y minimizando su relación actual. Aunque en los audios no se percibe un agravio explícito, lo que sí queda claro es el tono manipulador y el comportamiento que podría fácilmente ser interpretado como acecho. Estos audios fueron compartidos como prueba de que la relación entre ellos existió y que el hostigamiento emocional fue real. Marcelo, quien está casado, queda expuesto como una persona que no solo traicionó a su pareja, sino que también ejerció